Tres victorias en cuatro presentaciones, con 26 entradas y un tercio de actuación, y un promedio de carreras limpias de 1,71, han permitido al lanzador cienfoguero Hermes David González León archivar la mitad de las sonrisas de los elefantes y colocarse entre los mejores serpentineros del país en la joven serie nacional. Pero más allá de las estadísticas individuales, es el sentido de pertenencia a su equipo lo que distingue a la trayectoria de este joven. Me siento contento, estoy inspirado, estoy motivado, me siento con mucha confianza por los juegos que he lanzado, que han sido efectivos y todo, ayudar al equipo en todo lo que pueda. En la Serie 60, González León ganó 5 desafíos y perdió otros tantos, con un promedio de carreras limpias de 5,42. Sobre el trabajo realizado para mejorar esos resultados, el talentoso serpentinero comenta. Estaba apoyándome en el control es la base del lanzador para poder tratarse la estrategia para dominar al contrario, ¿eh? Y nada, trabajar sobre el picheo por dentro, que me ha hecho muy, muy bien, estaba muy efectivo. Además de la entrega de Hermes al deporte y de sus condiciones naturales, el hecho de que esta temporada experimente una velocidad sostenida entre 90 y 91 millas es también el resultado de una estrategia del cuerpo de dirección de los elefantes. Hemos tenido una iniciativa de incorporar a un técnico, no de picheo, sino de preparación física, es decir, un preparador que netamente trabaja con ellos. Esa parte nos ayuda y nos alivia al resto de los entrenadores para trabajar la parte técnica. Este año, al haber un preparador físico específico para los lanzadores. Que a partir de un trabajo diferenciado, el punto más vulnerable de los paquidermos tenga como excepción a un referente nacional, evidencia cuánta reserva aún queda por explotar en el trabajo de equipo en nuestro deporte nacional. Deportivo, Primitivo González, Notisur.